Y los indicios son preocupantes. Y seguramente ustedes no conocen a este señor que yo les voy a mostrar ahora en foto. Se llama Sergio Chodos. Sergio Chodos no es un señor que aparezca en televisión, no es candidato a nada, es un señor de muy bajo perfil, pero hoy provocó una conmoción en el ambiente político y económico. ¿Por qué? Porque este señor, que es el representante argentino en el Fondo Monetario Internacional, dijo que habían ido tres economistas del macrismo, tres exfuncionarios del macrismo, a pedirle al Fondo Monetario Internacional que le cierren la canilla a la Argentina, que no le den anticipos. La palabra técnica es frontloads, anticipos. Chodos dijo lo siguiente. Uno, ahora les voy a dar los nombres, porque lo dijo de manera enigmática. Uno tiene a su esposa que es directora haciendo trading, uno sospechoso de lavado y uno que declaró el default con nombre de Coqueto. Llamaron a distintos funcionarios del FMI para pedir que no le den plata a la Argentina en este gobierno. ¿Por qué esto que yo les estoy contando es grave? Porque lo mismo hizo en su momento un señor que era diputado del justicialismo, se llamaba Domingo Cavallo, y fue a los Estados Unidos y convenció al Banco Mundial que le cortaran la canilla de plata a Alfonsín. Y si no recuerdan, y si no lo leyeron en los libros de historia o si no lo vivieron, Alfonsín terminó yéndose en el medio de una hiperinflación y de un estallido de saqueos y del dólar por los aires. Y esa historia conocida tuvo que anticipar la entrega del poder, el padre de la democracia, a quien hoy todos miran con veneración, sobre todo a partir de la película Argentina 1985. Hay que recordar que se fue con la cola entre las patas entregando el poder antes de tiempo porque no había entendido la magnitud de la deuda externa, de la bomba que le había dejado la dictadura. No la supo administrar, no entendió lo que estaba pasando, igual que Alberto, en esto hay que decirlo. Muchas veces se comparó el gobierno de Alfonsín con el de Alberto Fernández y la verdad que los paralelos estructurales son fuertes porque son dos gobiernos que se jactan de haber sido progresistas, pero que en su progresismo y por su falta de decisión o por no entender los factores estructurales que gobiernan la Argentina terminaron siendo protagonistas de un progresismo impotente. Alfonsín terminó devorado por la inflación y recién muchos años después se empezó a reivindicar su figura pública. Y Alberto está en muchos paralelos con Alfonsín. Es más, en 1989, antes que estalle la hiperinflación, pasó algo parecido. Y aquí lo vamos a recordar con Walter Graciano, que es economista y que vivió esa época tanto como yo, que ya laburaba y era periodista, porque en aquel momento hubo una sequía, hubo crisis eléctrica y después hubo lo que todos conocemos, la hiperinflación, el estallido del dólar, un dólar que no tenía techo y la crisis en los bancos. Ese paralelo es similar, ¿por qué? Porque en el fondo está la deuda detrás, en el fondo está la deuda externa y en el fondo otra vez la Argentina está dependiendo de que un organismo internacional le diga sí o le diga así. ¿Quiénes son los que fueron a hacer lo que hizo Cavallo? Fíjense, porque además en aquel momento se acusaba al peronismo, que fue el peronismo, a golpear la puerta del fondo, en aquel momento del Banco Mundial, para que le cortaran la plata y Alfonsín se tuviera que ir. Bueno, ahora no son radicales, hay que decir, porque los tres mencionó no son radicales, son más bien del PRO, pero son tres funcionarios que fueron a hacer lo que se le hizo a Alfonsín en aquel momento. Esto es lo que acaba de denunciar el representante argentino en el Fondo Monetario Internacional. ¿Quiénes son? Porque de ahí, de los nombres que sugiere Chodos, no es muy difícil darse cuenta. Uno de ellos es Alfonso Prat-Gay. Ahí lo tienen. Si no lo recuerdan, fue el primer ministro de Economía, se llamaba Ministerio de Hacienda, de Mauricio Macri. El que cometió ese error gravísimo de decir, de menospreciar el dólar, la diferencia, la brecha entre dólar oficial y dólar blue, unificó el mercado de cambio y dijo, no importa, porque total, el mercado común, la vida cotidiana, ya asimiló al dólar oficial, al dólar blue, entonces no va a pasar nada con la inflación. Se le fue una inflación en un mes, se le disparó la inflación al 6,5%, creo. Estoy citando de memoria. El otro es Hernán Lacunza, que fue ministro de Economía de Vidal primero, de Macri en el final de su mandato, y es el que inventó la famosa palabra reperfilar para los títulos de deuda externa argentina. Por eso era el que había encontrado un nombre coqueto, decía Chodos.
Y por último, Guido Sanledis fue presidente del Banco Central en el final del macrismo y fue otro, recuerden, que otro de estos que mientras se fugaban los dólares, ¿no? Los dólares se iban y no pasaba nada, ¿no? Recién sobre el final, Macri intentó poner un cepo para que dejaran de irse las reservas. Esa guita que había prestado el FMI entraba por una puerta y salía por la otra. ¿Qué igual fue la reacción del gobierno? Bueno, el gobierno, ¿qué puede hacer? Mostrarse fuerte. Desde el Ministerio de Economía utilizaron una metáfora que es, bueno, ellos fueron y hablaron con los mozos. Por suerte nosotros hablamos con el dueño del restaurante. Pero más allá de la chicana, más allá de la denuncia de Chodos, lo que revela el movimiento de que hayan ido tres referentes de la oposición a hablar con el Fondo Monetario es la fragilidad que tiene la situación argentina hoy. Hay que decir también que Hernán Lacunza dijo, bueno, siempre es útil la teoría conspirativa para explicar falencias propias. Sí, claro, acá la falencia propia es como una bomba de tiempo, ¿no? Porque si nos ponemos a revisar también, la falencia de este gobierno tiene que ver con haber ido al Fondo Monetario, con la deuda que tomó Macri, y así podemos seguir al infinito echándole la culpa al anterior. Lo cierto es que el gobierno tiene que enfrentar esta situación y la enfrenta en una situación de extrema fragilidad. Dijo Lacunza, sí, el riesgo cambiario depende de rumores del mercado, el desembolso del FMI, de lo que presuntamente diga la oposición, no atrasen el tipo de cambio y el rumor será inverosímil, cumplan con el programa y el desembolso estará garantizado. Esto dijo Lacunza. ¿Por qué es tan complicada la cuestión esta del cierre de la canilla de dólares? Porque obligaría al gobierno a una devaluación. Es más, uno puede pensar que Aracle, Antonio Aracle, jefe de asesores de Alberto, lo tiraron por la ventana porque le había llevado al gobierno, dicen los diarios de hoy, un plan para devaluar ya ahora entre el 30 y el 60%. Ahí no se ponen de acuerdo los periodistas. Algunos dicen que era una devaluación del 60, otros dicen que la devaluación era el 30. En cualquiera de los dos casos esto hubiera sido un balde de nafta sobre la inflación. Claro, el asunto es quién paga el costo político. Si Massa y Alberto aceptaban devaluar, como decía Aracre, un 30, un 60%, la bomba de la devaluación, porque ya sabemos cómo es, devalúan, crece la inflación, después vuelve a crecer la inflación, pero la bomba esa le estallaba a este gobierno y no al próximo, que es en definitiva lo que están buscando los referentes del PRO que fueron a hablar con el Fondo Monetario. Que la bomba de la devaluación le estalle a este gobierno porque así de paso suceden dos cosas. Terminan de liquidar electoralmente al peronismo, que ya bastante complicada la tiene con la inflación, y también logran que alguien haga el trabajo sucio que ellos después van a tener que hacer porque en algún momento alguien va a tener que ajustar este quilombo. Entonces, por eso prefieren que la bomba estalle ahora y no le estalle después al próximo gobierno, que descuentan que van a ser ellos, por supuesto. Entonces ahí ese es el punto donde uno tiene que decir, bueno, este es el nivel de fragilidad que está pasando hoy la Argentina. El ministro de Economía, Sergio Massa, confía que finalmente el Fondo Monetario va a tener algún grado de, no sé cómo decirlo, tolerancia, piedad. Argumentos tiene, porque piensen que si el año pasado se perdieron 6.000 millones de dólares teniendo que comprar gas caro producto de la guerra entre Rusia y Ucrania, este año la Argentina va a perder de reservas 20.000 millones de dólares, y esto es la magnitud de la verdadera catástrofe. Massa dice, bueno, muchachos, nosotros no podemos hacer nada con la sequía, téngannos piedad. Ahora bien, ¿es el Fondo Monetario un organismo que vaya a tener piedad? ¿Un organismo digitado por Estados Unidos va a tener piedad o va a sacar ventaja? ¿Qué le va a pedir a la Argentina a cambio de darle un préstamo, puente o adelanto o como se llame, plata fresca para que la Argentina pueda durar hasta fin de año? Ahí es donde uno tiene que preguntarse también, del mismo modo que Alfonsín no entendió la magnitud estructural de lo que estaba heredando, y a Alfonsín hay que darle la disculpa que tenía a los militares respirándole en la nuca, tenía quilombo mucho más grave que lo que tuvo Alberto pese a la pandemia, pero Alberto no entendió la magnitud de lo que estaba pasando. Cristina se lo advertía, pero no entendió la magnitud de lo que estaba pasando, y uno puede preguntarse a esta altura si Martín Guzmán no era un tipo mandado por los organismos de créditos a hacerle el verso a Alberto y decirle, no, los muchachos del Fondo Monetario ahora no son los mismos que antes, estos son mucho más sensibles. Es más, ayer mismo Máximo Kirchner se burlaba de la supuesta sensibilidad del Fondo Monetario. Véanlo. El exministro de Economía, Guzmán, mientras discutíamos el carácter que iban teniendo las negociaciones, me decía Máximo, Georgieva, era increíble, Georgieva
es una mujer que en su infancia sufrió mucho en Bulgaria, que tiene un gran sentido social y una gran empatía con lo que le pasa a los pueblos. Yo le pido a la señora Georgieva del Fondo Monetario Internacional que si Guzmán no me mintió y que no tenga tanta perversidad de aplicarle a 40 millones de argentinas lo que ella sufrió de pequeña. Está en ese lugar y puede realmente cambiar el curso de la historia de un gran país como la Argentina, un pueblo de trabajo, un pueblo de paz, un pueblo que le ha dado talentos a todo el mundo. Bueno, un poco iluso, a todas luces, ¿no? Porque así como fue iluso el presidente Alberto Fernández en creer que la pandemia había aflojado al Fondo Monetario Internacional y que eran comprensivos y qué sé yo, cuando terminaron al final del camino, cuando Guzmán les presentó la hoja de ruta de la cual él se jactaba, descubrieron que era más de lo mismo y ahora se ve que es más de lo mismo porque le siguen haciendo el juego del 2-1. Le dicen que sí, que sí, que sí, después mandan un ortodoxo a negociar y ahí se les va complicando la cosa. Igual que Alfonsín. Y entonces uno tiene que entender que por algo Alberto Fernández se bajó esta semana también de la posibilidad de ser reelecto. Por algo renunció a la posibilidad de la reelección. No lo dijo claramente, dijo, bueno, nada, hizo el famoso video, dijo, le voy a entregar el bastón de mando y sobre todo dijo porque la situación económica es muy complicada, sí, efectivamente, la situación económica es tan complicada, depende tanto la situación económica de que el Fondo Monetario Internacional no escucha a la persona equivocada. Porque todos dicen que Alberto logró que Biden le garantice que va a haber apoyo para la Argentina y cuando el ministro de Economía, Sergio Massa, va a los Estados Unidos le dicen que sí, que algo le van a dar. ¿Pero le van a dar realmente algo? ¿Y a cambio de qué? Esto tampoco está claro. Las versiones así, más conspirativas, dicen, bueno, es a cambio del litio, a cambio del gas, a cambio, bueno, no se sabe a cambio de qué. Pero ¿le van a dar algo a la Argentina? ¿Le van a dar algo a este gobierno? ¿O van a tener la oportunidad histórica de hacer como hicieron con los radicales? De hacer que un gobierno estalle por el aire y después los radicales tardaron mucho en volver al gobierno, en recuperarse. ¿Querrán hacer esto mismo con el peronismo? ¿Será para los Estados Unidos la oportunidad histórica de librarse del peronismo que ellos llaman populismo, haciendo estallar, implosionar un gobierno desde adentro? La verdad que no se sabe, pero sí lo que en la calle y en las altas esferas está la misma sensación, y es que son momentos de extrema fragilidad. De extrema fragilidad para los bolsillos, porque con el billete más caro, con el billete más alto, de más alta denominación, hoy en la Argentina solamente se pueden comprar miserables 3 empanadas. Incertidumbre también porque el gobierno depende de que los funcionarios del Fondo Monetario no escuchen a la persona equivocada que les diga cierren la canilla, corten la plata. Bienvenidos, esto es GPS.